iniciamos inmediatamente. Pero todavía, insisto, por ese valor ornamental que tiene, pues todavía se utiliza, todavía se comercializa el camalote, aunque sea clandestinamente, ¿no? Esta es importante. ¿Con qué equipo técnico cuenta la Confederación en la lucha contra el camalote? Porque muchas veces se nos ha acusado, se nos ha dicho, es que la Confederación, es que como solo tiene ingenieros, pues, tal, vosotros no sabéis de esto, pues, bueno, pues la verdad es que no, la verdad es que tenemos bastante gente bajo la dependencia del área de calidad ambiental al que me refería anteriormente. Pues hay bastante personal, tanto funcionario como laboral, como de empresas externas o colaboradoras que de alguna forma se integran totalmente en nuestra estructura y a todos los efectos viene a ser como si fuera personal de Confederación. Pues directamente tenemos un ingeniero de montes, 3 ingenieros técnicos forestales, 2 biólogos, 2 licenciados en ciencias ambientales, un ingeniero de caminos, canales y puertos, un técnico en prevención de seguridad y salud, más, a lo que hay que añadir, pues encargados, administrativos, peones, maquinistas, mecánicos, etcétera, etcétera. Y sobre todo es importante decir esto, lo decíamos antes, que tenemos una estrategia, ¿no? O sea, tenemos un equipo, pero tenemos una estrategia específica para la lucha contra el camalote y otras especies invasoras. Se han seguido las recomendaciones dadas por la UNED, por la UEX, por la Universidad de Extremadura. Esto es otra cosa que también se pregunta con mucha frecuencia. Pues sí, se han seguido todas. En el año 2005, cuando empieza a surgir el camalote, nosotros teníamos unos convenios para trabajar con la Universidad de Extremadura, pues fundamentalmente con el Grupo de Investigación en Biología de la Conservación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Extremadura aquí en Badajoz, el equipo liderado por el profesor Sánchez Guzmán, y la verdad con el que hemos trabajado muchísimo en muchas obras han sido nuestra asistencia técnica en materia medioambiental. La verdad es que nos ha ido muy bien, y cuando surgió el problema de camalote, pues evidentemente les pedimos informe. Este es un ejemplo, la carátula de uno de esos informes que rápidamente nos hicieron, y bueno, pues puedo decir que todas las recomendaciones que nos dieron se han llevado a cabo, quizá no con la intensidad que nos hubiera gustado o que se debería, pero desde luego se han llevado todas. Se pusieron en marcha de forma inmediata métodos de retirada a la biomasa, la retirada mecánica, se compró maquinaria especializada, los anfibios que veíamos antes, una cosechadora acuática, un barco que veremos ahora, se utilizaron barreras flotantes, y se complementaron todos estos métodos con la retirada manual, con el trabajo manual que decíamos antes. Bueno, aquí el ejemplo de los 2 anfibios que vimos anteriormente y el barco, la cosechadora, el barco se llama manatí. El manatí es un animal que hay en el Amazonas que come camalote, precisamente de ahí el nombre del barco. El problema del barco es que solo puede funcionar en 2 puntos prácticamente, que es aquí en Badajoz, en el azud de Badajoz, donde está actualmente trabajando, y en el embalse de Montijo. ¿Se pueden utilizar herbicidas? ¿Y es herbicida del que tanto se habla? Bueno, pues no se pueden utilizar herbicidas, lo vamos a decir muy rápidamente. No, porque no es legal. Los herbicidas son algo serio, son algo, los productos fitosanitarios, como todos sabrán, es algo serio, no los puede manipular cualquiera, hay que tener carnet de manipulador de productos fitosanitarios, tienen que estar homologados, tienen que estar legalizados, y actualmente no hay ningún herbicida que esté homologado para su uso en medio fluvial. No hay ninguno, por lo tanto, en principio no. Además, causarían problemas ambientales, evidentemente, porque como el camalote está en el agua, pues habría que atacar con el herbicida en el agua, algo de herbicida iba a caer impepinablemente al agua. Pensemos que además es un agua que luego se utiliza para el riego. Todo lo que hay aguas arriba en el tramo A, pues luego al final ese agua se deriva para el riego de las Vegas Bajas, de los canales de Montijo y Lobón. Hay muchas tomas particulares, en fin, podría ser muy, muy, muy problemático. La Universidad de Extremadura patentó un herbicida que en principio se habló de que si podía valer para el camalote. Bueno, pues parece que no. La propia inventora del herbicida en redes sociales ha dicho esto. Pues no es muy bueno para el camalote, lo deja musto y marrón flotando y hay que sacarlo del agua. Claro, hay que sacarlo del agua. O sea, desde luego, en cuanto muere o empieza a descomponerse, hay que sacarlo, por lo que decía antes, de evitar la descomposición, ¿no? Entonces, es un herbicida buenísimo para agricultura ecológica del secano, no para el camalote. El camalote extraído es molesto para las personas porque desprende malos olores, es un foco de mosquitos, desprende un ácido, etcétera, etcétera. Bueno, pues no. Se estudió la presencia de insectos y vectores en el camalote extraído sin que se tuvieran resultados preocupantes. Es verdad que en su descomposición da unos ciertos olores de fermentación, pero no son olores ni especialmente intensos ni especialmente desagradables. Y finalmente es una planta que no echa ningún ácido, ni tampoco disminuye el pH del agua, al revés, lo aumenta, o sea, alcaliniza el agua. Frente a esto, pues han dicho cosas, por ejemplo, el Consorcio de Mérida dijo que la planta puede tener un ácido que erosione las piedras del puente romano. Nada, son bulos, no hay ningún problema. Esta es muy importante, porque se dejan los restos amontonados en las márgenes del río. Bueno, pues hay un montón de razones. La primera razón es económica. Si estamos diciendo que estamos muy escasos de recursos para luchar contra el camalote, andar transportándolo, bueno, pues cada,
cada tonelada, kilómetro, pues tiene un coste, pues evidentemente hay que tratar de que ese coste sea lo mínimo posible, por lo tanto dejarlo lo más cerca posible. Hay razones ambientales, realmente nosotros no podemos, trasladar el camalote porque podríamos contaminar otros sitios, si nos lo lleváramos por ahí podríamos contaminar, no se puede y no se debe, pero es que además el camalote una vez que se deja, se empieza a descomponer, como digo, en pleno verano en uno o dos días está muerto y luego se empieza a descomponer y se descompone muy rápido y al final lo que deja un residuo, pensemos, no sé si lo he dicho, que el 95% del camalote es agua. Deja un residuo que es un residuo bastante escaso, es un residuo que es materia orgánica que se incorpora al terreno y no da ningún problema. Es un poco como el caso de las cuando los árboles pierden la hoja en otoño, ¿no? Empieza a caer la hoja, esa hoja se descompone y al final se incorpora un año, otro, el siguiente, bueno, pues realmente no pasa nada. Las razones legales, bueno, ya las he comentado, es que no se puede transportar legalmente camalote. Y además hay razones de seguridad vial. Pensemos que el camalote sale, es algo que está en el agua, sale chorreando agua por todos los lados, un agua sucia, un agua con barro. Si nosotros transportamos camiones, cualquier sistema vial que nosotros pongamos, por el que nosotros vayamos a pasar esos camiones, lo dejaríamos hecho una pena. De hecho, esto nos ha ocurrido ya en alguna ocasión. Que hemos machacado, por así decirlo, muchos caminos porque son camiones y camiones pasando chorreando agua. Por todas estas razones, al final se están dejando amontonados los restos en la zona donde tenemos terreno, que es el dominio público hidráulico, las márgenes de los ríos. ¿Por qué no se utilizan métodos biológicos? Bueno, son poco eficaces, son peligrosos y hay aspectos legales que lo impiden. Evidentemente hay animales que comen camalote, pero claro, no se desarrollan aquí. Hay un insecto, fíjense que en el propio nombre, Neochetina echiornae, hace referencia al camalote porque es un perforador del camalote, pero la introducción de un elemento, de otro elemento extraño en un ecosistema, pues la verdad es que tiene unos riesgos ambientales grandísimos. O sea, pensemos que nosotros podemos introducir este escarabajo perforador de camalote, pero este escarabajo puede pasar a los cultivos de las vegas con bastante facilidad. Entonces, en definitiva, no se utiliza. Hay bastante experiencia de utilización de guerra, de lucha biológica contra el camalote, pues en zonas como Sudáfrica y tal, pero la verdad es que los resultados no son demasiado buenos y la verdad es que no parece que sea oportuno utilizarlos aquí. Entonces no podemos utilizar herbicidas, métodos químicos, no podemos utilizar métodos biológicos, queda la extracción mecánica, evidentemente. ¿Se atienden las diferentes iniciativas de particulares empresas? Sí, se atiende personalmente a todas las personas que vienen ofertando algo. Hay de todos los tipos, hay cosas muy evidentes, muy perogrullosas, que dicen, mira, pues esto no, esto ya se nos ha ocurrido. Hay casos en los que, bueno, pues la gente lo que viene claramente es buscando un beneficio económico. Ha habido gente que dice, oye, mira, tengo esta idea tal, si me dais medio millón de euros, un millón de euros, pues oye, la desarrollamos y puede servir para... Andamos escasísimos de recursos y no es el caso, pero hay veces en los que algunas ideas se consideran interesantes. Esto concretamente es un depósito flotante para en las épocas de otoño, invierno, cuando se quitan residuos pequeños, pues en vez de tener que salir fuera, pues echarlo al propio río y luego ya que una máquina lo pueda coger. Esto se está desarrollando ahora mismo por parte de una empresa de aquí de Badajoz, de Puebla y Estellez, creo recordar, y lo tenemos en marcha. Vamos a ver cómo funciona, se ha considerado interesante y se va a ver. ¿Qué ocurre con la semilla? Esta pregunta es muy interesante porque la verdad es que el tema de la semilla es un problema de muy, muy difícil solución porque pueden estar hasta, pueden tener un periodo de dormencia, de latencia, de hasta 15 años, 5 años en ambientes secos. Y la verdad es que es un tema bastante problemático. La semilla del camalote tiene unas condiciones, lo bueno es que tiene unas condiciones para la germinación muy específicas, tiene que tener bastante poco calado de agua, tienen que ser aguas muy tranquilas. Y bueno, además está muy asociada la germinación de la semilla del camalote a la presencia de boro en el agua. Esta también es una pregunta bastante importante y de una cierta actualidad, por lo que ahora comentaremos. ¿Tiene alguna utilidad el camalote? Bueno, posibilidades existen muchísimas, efectivamente tiene utilidades. Ninguna de ellas es especialmente rentable, parece que sea una cosa especialmente rentable. Pero las limitaciones legales que hay para el uso, para cualquier utilización de estas, son tremendas. En principio, insisto, está prohibido tener camalote, está prohibido transportar camalote y está prohibido utilizar el camalote para cualquier cosa. A esto se le pueden pedir, se pueden hacer, la legislación contempla que se puedan pedir unas excepciones. Y de hecho, bueno, pues hoy mismo se ha dado la circunstancia de que en la plataforma de contratación del Estado se ha publicado un pliego para estudiar, hacer una utilización del camalote pensando en que eso nos pueda servir de ayuda en la eliminación, es decir, si hay alguna empresa al cual el camalote le pueda venir bien, no como negocio exclusivo, por supuestísimo, eso
imposible, o sea, no, nunca puede ser un negocio camalote, nunca. Pero si en algún proceso se puede introducir como una especie de submateria prima, ¿no?, el camalote, y eso hace que esa empresa pues se comprometa a retirar una cantidad de camalote que a nosotros nos ayude en la lucha contra este elemento, pues puede venir bien. Por otro lado, también disminuye un poco la presión de amontonamiento de camalote en esas márgenes del río, puesto que se va a llevar y se va a transformar en otra cosa. Transformación que, por supuesto, esto es importantísimo, tiene que garantizar completa y absolutamente que destruye totalmente toda la materia viva y todas las semillas, de forma que aquel producto que se ha elaborado con camalote, bien sean pellets, bien sea biogás, bien sean pues para hacer cestos, para hacer fibras, para como material de construcción, como celulosa, bueno, todo eso tiene que ser absolutamente, absolutamente inerte. Bueno, pues la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha conseguido esta excepción y pues por ello se ha licitado este pliego que antes comentábamos, que bueno, vamos a ver qué tal. También es un poco una experiencia piloto, es experimentaria. Esta pregunta es importantísima y bueno, ¿en qué se han gastado los 35 millones de euros y han servido para algo? Bueno, pues aquí hay un gráfico donde pueden ver que la mayor parte de esos 35 millones, 22 millones, han sido en encomiendas de gestión a la empresa pública TRASA, que insisto, es una empresa pública, dependiente del Ministerio de Agricultura, que la verdad es que para hacer este tipo de labores de lucha contra el camalote, pues la verdad es que viene fenomenalmente bien, pues tienen muchísima experiencia en contratar gran cantidad de gente, en mover equipos de maquinaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues el grueso ha sido con TRASA. Con empresas privadas, pues ha habido otros casi 6 millones, 5,7 millones de euros, pero repartidos en del orden de unos 30 expedientes, y además todos ellos adjudicados, como dice ahí, según la ley de contratos del sector público y con unas bajas importantes. Es que esto hay que comentarlo porque parece que hay quien se está haciendo rico, ¿no?, con la lucha contra el camalote, y parece que hay, bueno, pues así, los números son así, son estos los que hay. Hubo una época en que el personal del camalote le pagaba al INEM los sueldos y por eso pues para el INEM hay casi 5 millones de euros. Medios propios de Confederación, 1,2 millones de euros. Estudios técnicos, bueno, es poco, unos 200.000 euros, nos hubiera gustado quizá hacer más, pero bueno, quizá los estudios técnicos hay otra gente, Universidad de Extremadura, etcétera, que lo pueden hacer, pero bueno, suministros, el tema de suministros también es importante. Pensemos que pues barcas, motores para las barcas, la barrera flotante que he comentado antes, la verdad es que es un elemento bastante caro. Cada metro lineal de la barrera flotante es de lo que está en orden de los 40-50 euros. Pues bueno, pues esos suministros han sido también parte de la inversión hecha contra el camalote. ¿Esta inversión ha servido para algo? Bueno, yo el otro día estuve en una conferencia que dieron Trinidad Tellez, de Ecologistas en Acción, y la verdad es que el representante, la conferencia estuvo fenomenal. Pero el representante de Ecologistas en Acción dijo, bueno, eficacia, 0%. Bueno, puede tener razón en cuanto a la erradicación, 0%, evidentemente, no lo hemos erradicado, pero lo hemos controlado y hemos hecho muchísimas cosas. Hemos evitado que 900.000 toneladas, se dice pronto, pero es casi 1 millón de toneladas, es verdad que en 15 años, se descompusieran en las aguas del río Guadiana. Si eso hubiera sido así, si se produce esta descomposición año a año de todas estas toneladas, hubiéramos tenido unos problemas bastante serios. Hemos evitado la entrada de camalote en las zonas regables de Vegas Bajas, de Montijo y Lomón. Pensemos, bueno, la parte de la renta agraria que representa aquí, la agricultura de regadío en la provincia de Badajoz, es importantísima. Bueno, pues hemos conseguido que no entrara en las zonas regables de Montijo y Lomón. Yo creo que solo estos dos temas pues ya son una gran victoria. En general, se ha tratado de conseguir, no siempre, pero se ha tratado de conseguir que los tramos urbanos de Medellín, Mérida y Badajoz estén lo más posible limpios de camalote. Entonces, bueno, yo creo que hablar de una eficacia del 0%, bueno, pues creo que no. Creo que se ha hecho una labor muy buena. Otra cosa es que, evidentemente, lo que nos ha conseguido es la erradicación. Un año detrás de otro, seguimos teniendo camalote. Bueno, vamos a ver si eso lo vamos consiguiendo atajar. Otra pregunta que nos hacen con frecuencia, ¿por qué no se informa a la población? Bueno, pues se informa. Ahí en la página web de Confederación tienen un montón de cosas. Yo les animo a todos a que consulten, a que vean. Hay incluso una aplicación móvil que se llama Invasoras del Guadiana, que se la pueden descargar en cualquier dispositivo móvil, y cualquier persona que esté paseando por el río Guadiana, que vea algo raro, le hace una foto, la pone en esta aplicación Invasoras del Guadiana, y nuestro área de calidad ambiental le va a contestar diciendo lo que es y dando una serie de información y de consejos al respecto. Hay bastante, bastante información. Y finalmente, y ya con esto acabo, la pregunta del millón. ¿Se acabará algún día con el camalote? Bueno, es nuestro objetivo. Evidentemente hasta ahora no lo hemos conseguido y yo creo que vamos a tardar muchos años en conseguirlo. Se puede, siempre y cuando se den pues estas circunstancias, estas tres a la vez, se den a la vez y durante bastante tiempo, estas tres circunstancias
que comento. Pues por un lado, una climatología favorable con inviernos fríos durante varios años seguidos. Eso sería lo ideal. Una reducción significativa del aporte de nutrientes. Bueno, estamos viendo que estamos trabajando en el campo de las depuradoras, tanto nosotros como otras administraciones. Sería muy bueno que pues a los regantes del Guadiana, a los agricultores, se les fuera formando cada vez más en temas de buenas prácticas agrarias, en temas de limitar el uso de fertilizantes, en temas de hacer sistemas para evitar que estos fertilizantes, al final los nutrientes que aportan los fertilizantes, acaben en las aguas de escorrentía de riego, que existen métodos para hacer mineralización de estos fertilizantes, de estos nutrientes, etcétera, etcétera. Esas son competencias, básicamente las competencias en materia de agricultura son de la Junta de Extremadura, pero bueno, en ellos está también. Y finalmente, pues que haya suficientes recursos y, como decía antes, aplicados sin discontinuidades. Que haya una continuidad lo mayor posible en la aplicación de estos recursos contra la lucha contra el camalote. Bueno, siento haberme extendido tanto. Muchísimas gracias por su atención y, bueno, pues ahora podemos abrir un turno de preguntas, si les parece. Sí, bueno, yo creo que en tan poco tiempo no se puede decir tanto como nos ha explicado Fernando, y con el añadido además de habernos dado ya las preguntas y todo, pero no obstante estoy seguro de que habrá en el público mucha inquietud o muchas preguntas que desearán hacer, como puede que haya muchas, y hemos dicho que intentaremos acabar la sesión como mucho a las 9:30. Lo que sí rogaría a quien quiera hacer alguna pregunta que haga una, y así habrá más ocasión de que todos puedan hacer la que tienen entre manos. Entonces, sin más, tanto respondería el propio presidente o Fernando, según ellos crean conveniente. Si me permites, sí, un poco en alusión a lo que ha comentado Fernando en relación a una de sus mayores preocupaciones, que era la discontinuidad presupuestaria en la lucha contra el camalote. Recientemente acabamos de licitar con fondos de la Dirección General un proyecto para la conservación, la vigilancia del camalote por importe de 8.300.000 euros, que estará disponible este presupuesto, esta actuación, en los próximos 4 años, lo cual garantiza una cierta continuidad que espero que siga, porque como ha dicho Fernando, la lucha contra el camalote se presume larga. Nada más que esa alusión. Bien. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Si no más no me recuerdo, he escuchado lo que decía antes, señor, de que los trabajos que estaban haciendo, tanto Trasa como Lome, parece que lo he entendido, que parece que él dice que la UME, como si hubiera ido más lento en el trabajo de todo, en el que la UME, sí, lo he entendido eso. No, en absoluto, en absoluto. Ah, no, bueno, entonces, perdón, pero yo lo he entendido eso, y yo la escribí a decir, desde que está la UME es cuando está viendo, cuando están ellos, donde está viendo la limpieza. No, en absoluto he querido decir que vayan más lento, ni muchísimo menos, están haciendo un trabajo, no, por Dios, excepcional. La expresión que he empleado es quizá con un poquito menos de rendimiento. Es decir, un poquito menos de rendimiento. Es decir, tú tienes una máquina, tienes unos camiones y tal, y en función a esos equipos, digamos que el número de toneladas de camalote que se saca, o el volumen de camalote que se saca, no, digamos, llega al que estamos sacando nosotros. Pero estoy seguro que dentro de poco van a llegar. Están empezando. Seguro que dentro de poco van a llegar. No, es que yo le puedo garantizar que están doblando. En sacar el camalote, están doblando. Lo mide toda la mañana. Que todos los días paso por el río y todos los días estoy haciendo vídeos de uno y de otro. Están doblando a concentración. No, pues si es así, de verdad que me alegro muchísimo. Perfecto. Yo creo que no es exactamente así, pero de verdad me alegraría infinito. Perfecto. Perfecto. Me está asustando en Facebook y en los trabajos de uno y de otro, nos estamos metiendo continuamente. Pues estupendo, y si me permite la expresión, pues ole por la UME. Perfecto. Sí, ¿no? Yo la aplaudo desde aquí. Sí, por favor, sí. Okay, buenas noches.
Vamos a ver, tengo la sensación, cuando se refiere a todos los gastos de los millones, que uno de los puntos que se llama, tiene usted razón cuando dice que llama mucho la atención, cómo se ha gastado tantísimo dinero en los 14 años, aproximadamente 13, 14 años que puede llevar el camarote desde que empezó la invasión, digamos, de Guadiana, todos estos kilómetros ya, como con tanta cantidad de dinero, cada vez, por así decirlo, hay más camarote. Entonces es cierto, y por eso le pido, si más o menos mi percepción puede ser, o otra gente que también comparte esa idea, más o menos aceptada, o dónde estaría, por así decirlo, el problema. Se lo digo también a raíz de comentarios, por ejemplo, yo trabajo en la universidad, escucho para conocer a esta profesora, Mira Ruiz Telles, que ella, por ejemplo, se queja cuando da charlas por ahí, comenta que las encomiendas de gestión que ustedes hacen, cuando al final acaban pagando, efectivamente, esa encomienda de gestión, etc., pero que el trabajo no se realiza realmente de forma eficaz, porque, por ejemplo, las orillas se dejan trozos 40 centímetros, 50 centímetros, que eso no se limpia bien, y que eso de alguna manera es como, bueno, sabe más o menos a lo que me refiero, a lo que quiero decir, y eso me lleva a mí a pensar, de alguna manera, si el camalote y su erradicación en el Guadiana no se ha convertido en una especie de fondo de sistema para mantener el trabajo. Vamos a ver, yo personalmente creo que en absoluto. Es verdad que por desgracia, bueno, pues vivimos en una comunidad autónoma en la cual pues hay unas ciertas tasas de desempleo, y cuando pues hay actividades económicas que generan pues sueldo, jornales, etcétera, pues la gente quiere trabajar y tal, pero yo no creo en absoluto. En absoluto, y conozco bastante a la gente que está, incluso a gente de a pie, a peones que están. Yo de verdad no creo en absoluto que el camalote se haya convertido en una fuente de ingresos, en una especie de cosa que hay que preservar porque nos va a dar. No, yo pienso que no. Eso a segunda parte de la pregunta. A la primera parte, el tema de las orillas y el tema de este, vamos, nosotros hemos hablado mucho con Trinidad, mucho, muchísimo, que es una gran conocedora del camalote, y tiene toda la razón en lo que dice, tiene toda la razón. El problema, de verdad, es que no es lo mismo hablar desde un despacho o un laboratorio de la universidad a hablar en el campo. O sea, cuando tú sales al campo y ves, dices, sí, es que habría que limpiar las orillas, habría que hacer esto, habría que hacer esto, habría que hacer esto otro, habría que hacer muchísimas cosas, y los medios que hay son los que son. Y es que el problema es, de verdad, es complejísimo. Yo lo decía antes y no me he querido extender, pero las orillas del río Guadiana son casi un fractal. No sé si saben lo que es un fractal. Un fractal es un elemento matemático que presenta la misma estructura con independencia de la escala a la que lo veamos. Por lo tanto, su longitud viene a ser infinita. Esto, el concepto de fractal lo desarrolló un matemático inglés que publicó un artículo que se titulaba precisamente ¿Cuánto mide la costa de Inglaterra? Y él venía a demostrar matemáticamente que la longitud de la costa de Inglaterra era infinita. Hombre, no es exactamente así, pero bueno, es un poco lo que pasa en el Guadiana. Es que, de verdad, tú te metes por el río Guadiana, ves las orillas que hay, las plantas, los árboles, las piedras. Detrás de cada planta, detrás de cada piedra, detrás de cada mata, puede haber una planta de camalote. Entonces, se intenta, pero es una labor, de verdad, tremendamente complicada. En ese sentido sí que digo que la UME está haciéndolo fenomenalmente bien, porque tienen mucha gente, solo que necesitas mucha gente limpiando exhaustivamente, y eso sí que la UME lo hace absolutamente fenomenal por la cantidad de efectivos que tienen. Ese es el tema y no hay mucho más. No sé si Samuel, ¿quieres añadir algo? Es impensable que vamos, nosotros no podemos pensar en esa situación de crear una especie de negocio para mantener esos puestos de trabajo. De luego, Confederación no tiene mucho interés en año tras año invertir en la lucha contra el camalote, ojalá lo erradicáramos a la mayor brevedad posible, porque estas inversiones detraen fondos para otras actuaciones en las que tenemos también competencia, como es, por ejemplo, la conservación de infraestructuras, la lucha contra la contaminación, etcétera, etcétera. Gracias. Joaquín. Hombre, yo lo que veo y observo es de que hemos dicho de que empezó el problema en el año 2005 y que cómo se ha dado lugar a llegar a esta situación y no se han puesto los mismos medios de lo que ahora se está hablando y demás, cómo no se ha hecho anteriormente, porque por ejemplo, tan simple aparentemente y en un desconocimiento total del tema, las barreras flotantes
pues consiste en eso, en los dos puntos, entre orilla a orilla, y en lugar de dar lugar, en lugar de dar la redundancia, en lugar de que se llegue a tomar el tamaño de esta altura, pues que se coja por tramos. El otro día con el señor presidente de la Confederación, pues se comentó también esto, de que habrá que inmediatamente que la, ahora ya aquí, la UME, a los 100 metros, una barrera, y en otros 100 metros, otra barrera, y cuando venga un trozo flotando y pase por cualquier circunstancia, la primera barrera que pare en la segunda, sino en la tercera, sino en la cuarta. Y esos medios, al contrario de esos pilotes, que no niego su efectividad, porque evidentemente soy, vamos, que no tengo conocimiento de nada de eso, pero son casos o situaciones que generan mucho gasto cualquier otra medida, entendiendo yo mi pobre conocimiento de que creo que hay otros métodos más sencillos. Eso es lo que pienso yo. Bueno, es que ha dicho varias cosas, voy a ver si puedo responderle a todas. La primera de ellas, efectivamente, a esta situación no se hubiera llegado si desde el principio se hubieran puesto muchos medios para quitar el camalote. Estamos hablando del año 2004, estamos hablando del año 2005, no se sabía lo que era, no había experiencia, se empezó un poco pues, con los medios que teníamos y poco a poco se fue viendo la magnitud del problema, efectivamente. Lo decía antes, en la cuenca del Tajo entró el camalote y se lo quitaron en unos meses, porque ya sabían lo que eran, porque tenían la experiencia nuestra. Nosotros inmediatamente les dijimos, oye, cuidado, eso tenéis que machacarlo, porque si no puede ser un problema brutal. Entonces rápidamente pues se erradicó. Con respecto al tema de las barreras, bueno, yo cuando he hablado de barreras que defienden los tramos urbanos de Badajoz, de Mérida, de Medellín y tal, he dicho barreras, pero me quería referir en realidad a baterías de barreras. Tenemos muchas barreras. O sea, el tema de las barreras flotantes es uno de los temas más importantes dentro de la lucha contra el camalote. Es uno de los temas más importantes. Piense que ahora, por ejemplo, tenemos en marcha un contrato de suministro de barrera flotante pues, por importe de unos 40.000, de unos 400.000, perdón, euros. O sea, es importantísimo. Lo que pasa es que se rompen. Lo de los pilotes es para hacer que se rompan menos. Y bueno, pues evidentemente cabe la experimentación, cabe pensar en cosas, cabe pensar, pero insisto, lo que se está haciendo, creo que humanamente y razonablemente es lo que se puede hacer. Y lo que hace falta es medios y medios y medios y dedicación, dedicación y dedicación. De alguna manera lo que yo digo de que en lugar de dar lugar a que se acumule tantísimo, tantísimo en alguna barrera, porque hay una que apenas tiene y hay otra que están a tope, a punto de reventar, efectivamente. Y luego otra cosa que comentamos en el sitio que nos concedió el presidente. Joaquín, perdona, Joaquín. Habíamos establecido una sola pregunta y hay por ahí levantándose manos, por favor, Joaquín. Nada más que esto, de que yo creo de que esa situación se tiene que pelear con ella en invierno, como los fuegos en el monte, se tienen que apagar los fuegos en invierno. Totalmente de acuerdo y creo que aquí lo hemos esperado. O sea, un kilo que quites en invierno pueden ser toneladas que te dejas de quitar en verano. Total, completa y absolutamente de acuerdo. Francisco, Paco. Perdón, Julián. Yo, telegráficamente, primero, enormemente agradecido por la conferencia desde el punto de vista pedagógico, porque creo que es muy necesario y además aumentar esta pedagogía. Estamos ante una situación, yo creo, tremendamente complicada a futuro. Lógicamente, el objetivo de erradicación total es un objetivo loable, pero creo que debemos ser claros a la hora de decir que vamos a convivir con esta situación durante muchos años. Dicho eso, me parece poco los 35 millones gastados hasta ahora de cara al futuro. Por tanto, creo que el elemento fundamental del conjunto de la sociedad, en este caso, es la necesidad de intentar que precisamente esa financiación a futuro, a medio y largo plazo, se incremente para aminorar el problema y desde luego haya esa continuidad. Porque es verdad que la UME está haciendo una labor importante desde que se ha incorporado, pero no es tampoco la solución definitiva, puesto que esto deja de ser ya una emergencia en el tiempo para ser un tratamiento mucho más definitivo y mucho más prolongado, que habrá que atajarlo con medios propios, como cualquier otra situación que se diera en este caso.
y desde luego aumentar esa pedagogía entre el conjunto de la ciudadanía para, de verdad, no perdernos por las ramas, centrar el tiro, vosotros técnicamente, y la sociedad también reivindicando los medios adecuadamente para esa situación. Pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, totalmente de acuerdo. De hecho, yo he hablado de unos 35 millones en estos 14, 15 años. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido mucho más, del orden del doble. Nuestros estudios técnicos decíamos que tenían que ser del orden del doble. Bien es cierto que hay que tener en cuenta el momento que vivimos. Estamos hablando de que gran parte de los episodios de Camarote se han desarrollado durante una crisis económica bastante fuerte. Y luego, algo que ha apuntado el presidente de nuestro presidente de Confederación, que es absolutamente cierto. Lo del Camarote es una faena, por no emplear una expresión más fuerte, económica, porque al final nosotros tenemos muchas otras cosas que hacer. Nosotros tenemos muchísimas infraestructuras, presas, zonas regables, canales, tenemos kilómetros de canales, kilómetros de acequias, kilómetros de tuberías, de caminos de servicio, cosas que nuestra labor es mantener. Tenemos el dominio público hidráulico, la gestión del dominio público hidráulico, el buen estado de los ríos. Todo eso, de alguna forma, el Camarote es una especie de agujero negro que se come la inversión, y la verdad es que es una faena, pero es lo que es. Tiene la palabra Roberto, por favor. Yo no voy a hacer ninguna pregunta. Yo voy a introducir algo que lo has esbozado ahora mismo. Afortunadamente parece que se nos ha olvidado todo la etapa económica que hemos vivido. Yo he sido testigo, muchos me conocéis, de los problemas presupuestarios que ha habido en todo el país. Aquí muchos somos funcionarios y hemos experimentado una fuerte pérdida, una fuerte disminución de nuestros ingresos en unos determinados momentos. He sido testigo muy cercano de esas limitaciones que se le produjeron a la Confederación. ¿Qué ocurrió? Pues efectivamente lo que estabais diciendo, que esto necesita, como bien dice Julián, de un proceso continuo. Esto no tiene que abandonarse, esto tiene que seguir continuamente. Y sabéis todo, igual que yo, que ha habido un momento histórico en el cual ha habido una interrupción del flujo económico. Y se nos ha ido. Y esos años pues son los que ahora están dando la cara y están planteando ese problema. Yo en cuestiones técnicas no tengo que decir nada, pero esa presupuestaria está ahí. Totalmente de acuerdo, lo has Roberto, lo has dado. Perfecto. Antonio. En primer lugar, felicitar tanto por estar aquí hoy explicándolo como ha dicho Julián. La exposición ha sido de una calidad, yo creo, interesante. Cualquier tema nos hubiese dado hasta más tiempo. En la diapositiva sobre la semilla me ha parecido que tenía también mucha chicha y hemos pasado muy rápido. Enhorabuena, de verdad que me felicito y que creo que esto debía de repetirse en muchísimos otros sitios, porque a la sociedad, cuando tiene una situación de alarma y de preocupación como es esta, necesita información. Y a veces, pues muchas veces los bulos y demás son consecuencia de la desinformación, que a veces también se tiene la sensación de que no se tiene toda, o no se aporta toda. Una de las últimas transparencias, probablemente las que todos veníamos buscando, si se puede esto erradicar, se ha dicho sí, se podría, en todo caso, si simultáneamente se dan tres elementos. Uno de ellos, si hay un presupuesto sostenido. Yo creo que eso deberíamos hacerlo todos, incluso sensibilizarlo para hacerlo posible, porque 30 millones en 15 años en un tema de esta envergadura y de tantísima importancia para esta región, por mucho que a Roberto le preocupe mucho y sepa que es mucho dinero el que hace falta, es nada, al lado de unos presupuestos del Estado, en los que obviamente pues, ha habido un rescate de las cajas de ahorro no de Extremadura, de 60.000 millones. Entonces, si vemos las partidas esas en una región que ha aportado dinero al rescate de las cajas, debería haberse compensado, o la sociedad debería haber hecho lo posible para que eso exista y exista en el futuro. En segundo lugar, dice que hay una reducción de nutrientes. Bueno, no es inmediato, habrá que ponerse manos a la obra y evidentemente si se hacen las depuradoras y los tratamientos adecuados, debería hacerse, pero debería de existir. Claro, el tercer tema, ¿no? Ya depende de la Virgen de Motua o de la capacidad que pueda tener cada uno, de qué métodos tenga para que durante varios años haya una climatología de ese tipo. ¿Eso es posible? ¿Esa climatología necesaria? ¿Hace falta 100 años para que se repita? Desde el punto de vista estadístico, evidentemente puede ocurrir los próximos 4 años, pero es una situación como, bueno,
prácticamente inexistente o simplemente eso beneficiaría, pero bueno. Eso beneficiaría, es muy difícil. A lo mejor sin esa circunstancia puede que también se consiga. La verdad es que, por desgracia, no soy capaz de contestarle exactamente eso. Vendría muy bien, o sea, evidentemente vendría muy bien que se dieran esas tres circunstancias simultáneamente. Es verdad que hay una de ellas, que es la climatología, sobre la cual no tenemos control ninguno. Bueno, vamos a trabajar sobre las otras dos, es lo que yo puedo decir. Está preparado por si ocurre, ¿no? Porque si ocurre esas cuatro años con esa climatología y no tenemos preparado lo otro, es como que tiene un chocarán. Bueno, esta sociedad tiene un personal que tiene también que tener, y creo que ya es la hora que habíamos establecido como límite. Si hay, podríamos admitir una pregunta más, si alguien se le ha quedado con mucha inquietud, pero va a ser la última. Yo más que una pregunta, sí. Una puntualización, lo que pasa es que yo no soy la persona que lo debe decir, porque es sobre la bióloga Trinidad Jiménez. Parece ser que el estudio que hizo en el 2005, que lo publicó en el 2006, pues ella tuvo una serie de orientaciones hacia la Confederación de medidas que había de tomar para la eliminación y el control del camarote. Por lo que tengo entendido, de haberla escuchado a ella muchas veces, la Confederación no hizo caso de todas esas recomendaciones. Y como usted ha dicho, que sí se habían llevado a cabo, por lo que yo tengo entendido de sus propias palabras, pues que no es así. Porque precisamente ella, en una charla que hubo aquí hace dos años, y en la que intervino el señor Cifuentes, pues ella se quejaba de que justamente como si vas al médico te dice que tienes que hacer tantas pautas de tomar medicina, de cualquier terapia que tengas que tomar, y tú solo cumples dos y no mejoras. Pues ese era el ejemplo que ponía ella. Sí, ella, pero... Ella dio una serie de recomendaciones que creo que eran unas 15, y de esas 15 pues a lo mejor se aplicaron 3 o 4 o 10, pero no todas. Por otro lado, también en esa charla se preguntó aquí que por qué no había intervenido la UME cuando se propuso hace unos años, y se comentó que es que cómo iba a intervenir la UME, porque eso era como decir, bueno, es que nosotros no vamos a ser capaces de enfrentar este problema. Y al final pues hemos tenido que recurrir a la UME. Yo valoro muy positivamente el trabajo que están haciendo, porque es excepcional. Y no quiero decir que los trabajadores de Trasa no trabajen bien, porque ellos son simplemente unos mandados, y ellos hacen el trabajo como les dicen que lo tienen que hacer, y los medios que tienen, y no pueden hacer más. Aquí siempre lo que hemos pensado, o lo que hemos observado, es que quizás no ha estado bien gestionado tanto la dirección de Trasa a la hora de hacer su trabajo, como los responsables que sean de la Confederación. ¿De acuerdo? Sí, bueno, a la segunda parte de la pregunta de la intervención de la UME y tal, la verdad es que yo no puedo responder, no sé si tú, Samuel, puedes decir algo. A la primera parte sí. No me consta que desde Confederación se haya impedido el acceso a la UME, ¿no? No me consta esa circunstancia. Este año, a través de la delegación, se propuso y desde Confederación se dio la conformidad desde el primer momento a la intervención de la UME. Es más, desde la Dirección General del Agua o de la Secretaría de Estado se solicitó la intervención de la UME de manera formal. Pero antes, anteriormente sí se había planteado. No creo que desde Confederación se negara esa intervención, no, pero no sé dónde hubo el problema, realmente no lo sé. Bueno, y con respecto a la primera parte de la pregunta, vamos, yo dije antes, y más creo que insistí, en que se habían tratado de llevar a cabo todas las recomendaciones de la universidad en la medida de lo posible, muchas de las cosas que dice Trinidad, con la cual tenemos bastante trato, y son todas absolutamente ciertas y son todas absolutamente perfectamente razonables. El problema es que, sobre todo, es que no ha habido medios para llevarlas a cabo. El tema de las orillas, ella insiste muchísimo, es que limpiáis y os dejáis las orillas, que sí, que nos dejamos las orillas, pero es que no hay medios. Ahora parcialmente los hay, vamos a ver si lo hacemos. Yo no creo que se haya incumplido ninguna de las recomendaciones, yo creo que simplemente no ha habido medios suficientes, sencillamente, creo que es así. Y bueno, también me gustaría decir un poco, se habla de mala gestión, nosotros llevamos unos controles de toneladas extraídas, de coste de esas toneladas, los rendimientos a los que me refería antes, todo eso está bastante estudiado, toda esa documentación existe, está en nuestro poder, y se puede apreciar, la verdad es que eso no lo he traído, lo podría haber traído, quizá para alguna próxima conferencia lo haga, pues se pueden ver unas curvas
de cómo ha ido evolucionando el coste por tonelada de camarotes extraída. Y esas curvas son radicalmente descendentes, esas curvas están bajando continuamente. ¿Por qué? Porque lo que decía, cada vez se va teniendo más experiencia, cada vez se van haciendo las cosas un poquito mejor. No creo que eso sea un ejemplo de mala gestión, que no lo hemos erradicado, evidentemente no lo hemos erradicado, pero creo que debería decir que hay una mala gestión. En fin, creo que sobre esto podríamos hablar mucho con otra serie de datos encima de la mesa. No estoy hablando de ahora, ¿eh? Bueno, pero es que esto es un proceso, claro. Es cierto que se empezó muy mal, porque al principio es que no sabíamos lo que era, es cierto. O sea, tú ves esas curvas que y al principio la tonelada extraída tenía un coste brutal, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo, no había la gente, no había un saber hacer, un know-how, no existía. Ahora mismo, ya yo de verdad les digo, y esto no... Yo si fuera presidente de otra confederación y tuviera el camarote, llamaría a Nicolás y a su equipo inmediatamente, le diría, veniros para acá, por favor, veniros para acá, ya. De verdad, sería lo que haría, en serio. Bueno, lo siento, pero es que es la hora en que tenemos que terminar ya, tenemos que irnos porque además tenemos personal que se tiene que marchar, y nosotros también, y hemos establecido una hora. Ahí quiero recordar, si se me permite, que nos han informado que hay una en la página web de la Confederación vienen muchas cuestiones que seguramente deben coincidir básicamente con las que plantea la gente. Si, otro año, si Dios quiere, volveremos a invitar a la Confederación a que nos explique cómo va funcionando, y estoy seguro que se van a ofrecer a hacerlo. Yo creo que debemos de agradecer la presencia de los máximos responsables de la Confederación, las explicaciones que nos han dado y su, por qué no decirlo, su valentía por venir a explicar las cosas a la ciudadanía de Badajoz. Bueno, pues muy bien. Gracias.